Mira, lo... Bueno, les voy a comentar, mientras ustedes escuchaban este tema maravilloso, estábamos aquí conversando, Cheo Pardo y yo, de una experiencia que es la que vamos pues a conversar ahora, ¿no? Y nos metimos a conversar, no, ni nos dimos cuenta, Cheo, que estábamos al aire. Buenos días. Buenos días, gracias, Cheo. Profe, gracias por invitarme. Mira, Cheo, por supuesto, productor, DJ, curador de sonido, compositor de canciones, remixer, ganador del Latin Grammy y además un hombre que nos puso a bailar en pandemia, una fiesta virtuales que se convirtieron en sucesos en ese momento. Pero bueno, hoy te tenemos aquí porque viene una actividad chéverísima en San Agustín. Además, San Agustín se ha convertido en un punto interesantísimo, turístico. A mí me recuerda mucho a Comuna 13 de Medellín, toda la dinámica que hay allí. Pero cuéntanos lo que va a hacer esto San Agustín al son de la bendición. Gracias por estar aquí, mi querido Che. No, qué honor, gracias por invitarme. Mira, yo desde que tengo, desde las últimas veces que vine a Venezuela, he sentido que nos falta, una de las cosas que a mí me hizo lo que yo soy, uh-huh, es que teníamos mezcla de, había como mucha mezcla de gente en Caracas. Y yo siento que desde los últimos años que estoy viendo, siento que la gente del oeste está en el este, uh-huh, y la gente del este está en el este. Y yo decía, no hay punto de encuentro, no hay un punto de encuentro en el que tú vayas a un sitio y digas, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Caricuado. O sea, está como toda la gente separada. Y cuando llegué, empecé a preguntar a la gente bajo el árbol, a la gente que me recibió como, ¿dónde se baila salsa aquí? ¿Dónde se baila? Porque ya el marino está. ¿Dónde se baila salsa? Me decían, chicos, San Agustín. Tienes que ir a San Agustín. Y me llevaron a San Agustín y aluciné. O sea, aluciné, como tú decías, a San Agustín es como en Medellín. Es como barcito de salsa. Sí. Y vas como caminando, tomando una cerveza, caminando. Salsa. Y en un momento así como, yo en Nueva York toco mucha salsa. Tengo como varias noches de pura salsa. Yo sí, yo me muero por tocar aquí. Porque una de las cosas que también, no que me molesta, pero que me causa impresión de Venezuela, es esa afición por el VIP, esa afición por la exclusividad. Sí. Y yo decía, yo no quiero que la gente pague $400 para ir a verme tocar, yo quiero tocar gratis porque eso es lo que yo hacía en la pandemia. Entonces, como que lo comenté a la gente de 100% San Agustín, que nos atendieron buenísimo cuando fuimos allá y nos hicimos muy amigos. Y además que el tour es una maravilla. Y ellos como, bueno, Cheo, vamos a montarlo, vamos a hacerlo. Entonces montaron un templete mañana gratis y la idea es que se cree ese espacio porque San Agustín, todavía mucha gente como que es muy escéptica, como que bueno, pero se puede ir. Y es como que claro que se puede ir. Se puede ir a bailar, saben cómo es la gente allá, no saben lo bonito que está esa parroquia. Y entonces vamos a hacer un evento mañana que se llama El Son de la Bendición. Para recibir el año, ellos querían como que, bueno, vamos a recibir el año de fiesta, vamos a recibir el año bailando. Entonces me invitaron a mí, invitaron a José Delgado, está Casio Sile Changó, DJ Neifer, que es un local que toca salsa también, y Daniel Sarmiento, que es Doctor Dob, va a tocar. Entonces va a ser un fiestón y la idea es que Templete en calle. Templete en calle, gente bailando. Exactamente. Eso, oye, no, qué porque, bien. ¿Por qué no pasa eso más a menudo? Entonces tenemos que poner el ladrillito para que nos copien, yo decía. Vamos a poner el ladrillo para que nos copien, para que hagan más y se hagan más y se hagan más cosas donde se encuentre gente de todos lados, de toda Caracas, que vengan a la parroquia. Y además está bellísimo. Pero es que además, déjame decirte que aquí todo el mundo baila salsa. Imagínate. O sea, si hay algo transversal. Es un lenguaje universal. Y es universal y muy caraqueño. Yo recuerdo mi Caracas era muy de salsa. Mi Caracas de juventud era muy de salsa. Exactamente. Tú que eres muchas más generaciones más joven, pues también. El maní yo creo que nos marcó a todos. Nos marcó a todos. Y los cuentos de ahí son como que no, Maelo venía para acá cuando tú venías a tocar. Julio Jaramillo venía aquí. A San Agustín. Sí. De verdad. Manu Chao se quedaba en San Agustín y me señalaban, aquí se quedaba Manu Chao cuando venía acá. Entonces todo es como... Es una parroquia netamente musical. Es una parroquia, no grupo solo... Madera, ellos le quieren llamar la parroquia cultural y yo digo que es la parroquia anfitriona. Porque todo el mundo que va lo dan bienvenido. Nosotros cuando fuimos a bailar salsa, fue la hermana de Tuto, la hermana de un amigo, y todo el mundo la saludaba. Y es como que, pero es que yo vengo a bailar siempre. Todo el mundo la bailaba, todo el mundo la saludaba, mi amor, mi mamita, mi rey, todos así. Pero qué chévere, Entonces queremos eso, como crear ese momento en el que vayamos todos gratis a un sitio, danos el feliz año. 5 de la tarde, entiendo. Empezamos a 5 de la tarde, pero va hasta largo. Vamos hasta medianoche. Qué bueno. O sea, que la idea es llegar allá. Además, tomas el... A ver, ahí puse en las historias cómo llegar de este a oeste, de oeste a este. Va a haber
gente identificada con la camisa de 100% San Agustín recibiendo los carros para decirte dónde parar y todo eso. Y si te vas por carro, pues también por supuesto, te puedes exacto, por supuesto, traten de irse en la mayor cantidad de carros posibles, porque el espacio es, no es el poliedro. Entonces, eso, habrá dado un abrazo. Pero es una descarga, van a hacer, tienen repertorio, lo que hay vaya saliendo. Hay set de salsa, va a haber música en vivo, hay gente llamando diciendo yo quiero hacer un acto, yo quiero hacer comedia, hay gente, o sea, todo el mundo se está juntando. Pero eso va a ser un gran performance. Yo creo, cónchale, muy bonito porque la gente acerca como que yo quiero participar. Yo como eso, ¿no? Oye, por el ladrillo. Me dice que tenías tiempo sin venir. ¿Tú no sientes que hay un ambiente? Primero, no sé, me gustaría tu opinión. Hay un ambiente como que la gente quiere festear. Distinto, quiere festear. O sea, hay un ambiente. Yo vine hace 2 años en pandemia, la gente estaba muy pesimista, obviamente. Sí. Y ahorita hay como mucha estamina, muchas ganas de hacer cosas y en todo recibo y en todo el como ámbito. Esa energía de vamos a darle. Sí. Como, wow, ok, vamos a darle. Mira, Cheo, cuéntanos, aparte de esto, que es un regalo que nos estás haciendo y que agradecemos. Así la como... gente 100% San Agustín, exacto, lo está haciendo el regalo. Bueno, yo estoy participando, la gente, y tú también. Bueno, gracias, gente 100% San Agustín, y gracias por invitar a Cheo para participar y que Cheo convoca, además, pues Cheo tiene esa particularidad que él convoca músicos, convoca gente de todos los ámbitos. Es importante que vengas porque tenemos que darnos el brazo todo. Además, qué bonito porque, bueno, a pesar de que estudias en Nueva York, continúas muy ligado a lo que somos. Ay, ¿no? Claro, pero si esta ciudad me hizo a mí, imagínate. Te hizo a ti y tú estás, y me gustaría conversar sobre eso, estás rehaciendo muchos músicos de los años 80, por ejemplo, que están haciendo pues nuevos temas o viejos temas con nuevas versiones con ellos. ¿Cómo te ha ido? Mira, buenísimo. La idea básicamente es como, ya nosotros somos los pures, como yo digo. Yo qué seré. Nosotros somos los viejos ya. Nosotros, los pelados no lo van a hacer y los señores ya están en otra nota. Y yo creo que el registro de nuestra historia, el registro de nuestra data, el registro de lo que vamos a contar, de lo que somos, de lo que fuimos, ya depende de nosotros. Nosotros tenemos que hacer eso. Y por lo que yo he visto, yo he viajado y cuando ves en otros países que hay esos registros culturales, no los hace el gobierno, no los hace los privados, los hacen los artistas. Sí. Yo creo que nos toca a nosotros. Entonces yo tomé como que entendiendo un poco cómo funcionaba el sistema de las disqueras acá y los derechos de autor y todo eso, como que empecé a hablar con los artistas como que ningún artista cobra regalías, ningún artista es dueño de sus grabaciones, ningún artista de nada. Y empecé como, hay que rehacer todo eso, hay que empezar a como que digamos a tejer la... Y además entendiendo la nueva industria musical, que no fue definitivamente la que tenían ustedes. Definitivamente, ni la que tuve yo. O sea, yo vivo como productor la industria que tiene las bandas como Rawayana, Reo Kills, las bandas que produzco, y es otra industria distinta a la de los 90, que es donde yo empecé. Sí. Entonces sentía como esa responsabilidad de no solo ayudar a la gente que nos hizo músicos, que nos creó nuestra cultura pop, las canciones que cantamos, sino también como que poner el ladrillito, poner el piso para las generaciones que vienen, porque si no lo arreglamos nosotros va a seguir echado a perder. Entonces, ¿y cómo te has sentido trabajando con estas grandes glorias de la música? O sea, con Jordano sé que tienes una relación muy particular allá en Nueva York. Muy cercana. Muy cercana, pero ha habido varios ya. Imagínate, tú te sientas a hablar con Frank Quintero, te sientas a hablar con... Nosotros metimos a Mirla Castellanos en el estudio que te crees. De verdad. A grabar Porque el amor se va. Y yo digo que la grabación duró como 20 minutos, pero los cuentos duraron 3 horas. Qué divertido. O sea, cuento. Y es como... ¿Y no estás documentando eso tras cámara? Estamos ya montando otra fundación distinta para registrar para digitalizar los archivos fotográficos. Claro. Estamos buscando financiamiento porque esos son fotos. Claro. O sea... María Teresa Chacín ya se ha vuelto muy amiga mía y María Teresa Chacín saca fotos de ella con Armando Manzanero tocando, de ella con Juan Gabriel, de ella con Aldemaro. Es como, y estas fotos, porque no las tenemos, claro. ¿No? Y eso es historia de nuestro país. Claro. Y tenemos que documentar y nos toca a nosotros. Nosotros somos esa generación que tiene que ser responsable por hacer eso porque la mayor ya está en otra y los hijos de nuestras estrellas están obstinados a esos cuentos y los jóvenes no saben, pues ni se acuerdan. Y una de las cosas que yo hago, por ejemplo, hicimos el track de la canción de Daiquiría, entonces como que conoce a Alberto Schlesinger, conoce a Beto de Rawayana, hagan el coro, como que... ¡Pero qué maravilla como eso! Como que conozcan, entonces Alberto, Beto y Ololita maravilla. De Sola, es como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esta canción? Y es como que esto es de Daiquiría. Yo imagino los chamos de Rawayana escuchando Daiquiría. Claro. Y de alguna manera Lolita hay una conexión. Que hace, Lolita de Sola, que es una de las coristas que yo uso más, ya hace coros para Alberto, que Alberto tiene su compañía de...
de hacer música comercial y la llama todo el tiempo. O sea, como que ella se creó un lazo. Y, qué bueno. Y se lo digo todo el tiempo. Incluso se lo decía a Daniel hace dos días, como que Daniel, tienes que empezar a producir las bandas jóvenes. Nosotros tenemos que hacer este lazo. Nos toca a nosotros. Sí. Oye, qué chévere, qué chévere. De verdad que no sé por qué me da que pensar que tú vienes aquí, tomas aire aquí, vas para Nueva York con lo que cargaste aquí y viceversa, ¿no? Me cargo las pilas. Te cargo las pilas aquí y allá. Bueno, la invitación final para esta gran rumba. Mañana en la noche, mañana a partir de las 5 y 5, la citación de las 5 tiene que ver con que la gente de 100% San Agustín dice que el atardecer de San Agustín es maravilloso. Entonces la idea es como ir a ver el atardecer y oyendo salsa, oyendo música. Vamos a estar hasta la noche tarde, hasta que el cuerpo aguante, como dicen. Y el cartel soy, voy a tocar yo, salsa, José Delgado, Casio Nile Changó, DJ Neifer, que es un DJ local muy famoso allá en San Agustín, y Daniel Sarmiento, que es Dr. Dob. Vamos a estar tocando música. Los que quieren ir temprano a hacer el tour del teleférico, va a estar desde temprano. Va a ser una tarde muy linda, yo creo. Yo creo que yo me voy con el teleférico. De verdad que voy a invitar a un señor que se llama Unai Amenábar, quien dice ser mi esposo. Ah, imagínate. Para que nos vayamos a bailar salsa. Bueno, sí, ahí mismo hay casi yo crecí con salsa licor, de todo. Bueno, eso no lo podemos decir por aquí, por la ley, pero bueno, los refrescos. Exacto, pues los refrescos. Los refrigerios. Los refrigerios, va a haber comida. Qué chévere. También y eso motoriza parte la comunidad. Exactamente, activar la economía de la ciudad y de la parroquia, por supuesto. Cheo, muchísimas gracias, gracias, ¿verdad? A ti por el espacio. Un abrazo sí. Y bueno, muchísimas gracias por esta movida, por todas las movidas que tienes y continúas con tu fiesta sábados, ¿no? Ahora son los sábados. Un perfil, hay una comunidad muy chévere y descubrimos música nueva, por supuesto. Bueno, que es un poco la idea de quienes te seguimos. Nuevamente gracias. Bueno, Cheo Pardo con nosotros, gran amigo y un tipazo, ¿no? Ay, que lo dice. Cheo Pardo, un tipazo. Un abrazo. Bueno, amigos, bueno, llegamos al final, pero nosotros un gusto haber estado aquí con todos ustedes esta mañana de jueves. Mañana nuevamente estaremos con ustedes. Recuerden que le estamos haciendo el quite a nuestro querido Eduardo Rodríguez, quien está de vacaciones. Que tengan un espléndido día y nos vemos mañana y nos escuchamos mañana muy temprano a las 6:30 aquí en A Tiempo. Chao.